Guantanamera, Guajira Guantanamera. ¡Juá! ¡Sabor! La cocina de Kesman es sabor, la cocina de Kesman es pasión, la cocina de Kesman tiene amor, la cocina de Kesman. Yo cocino para usted, cocino con mi sabor, le preparo mi vida. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la cocina de Kesman, con ustedes Martín Kesman. Amigos, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas para todos, buen mediodía. Estamos otra vez en la cocina de Kesman para recibir un invitado de lujo que nos pidió pasta casera, pasta que va a ser con una salsa exquisita como es la pasta carbonara, salsa carbonara, base de panceta, base de crema doble, un poco de cebolla, un chorrito de vino blanco también para darle un poquito de sabor. ¿Quién es? Álvaro el Chino Recoba. ¿Por qué le gusta tanto la pasta? Vivió tantos años en Italia que quizás esa sea una de las razones del por qué pidió este gran menú. En instante va a estar con nosotros el Chino Álvaro Recoba. Ya nos vamos a poner nosotros manos a la obra, nos ponemos el delantal, porque la verdad de la milanesa que esta pilcha de la Dolfina, no me la quiero manchar, ni loco, es espectacular. Entonces nosotros para hacer la pasta carbonara casera la vamos a hacer obviamente a base de harina, de huevos, un poco de agua y un chorrito de aceite. Entonces tenemos por aquí nuestro robot de cocina KitchenAid. Lo vamos a usar hoy para hacer una pasta casera excepcional. Acá tenemos la harina, el colador para hacer el cernido de la misma. Y vamos a hacer así. Vamos a poner un promedio de 100 gramos de harina por persona. Entonces venimos acá, metemos la primer tacita de harina, vamos a cernirla bien para sacar las impurezas a la harina. Venimos por acá y de vuelta un poquito más de harina para conformar las porciones necesarias para recibir a un gran tipo como es el Chino Recoba y como futbolista uno de los más exquisitos que yo he visto. Vamos a poner ahora los huevos. Un huevo por persona, un huevo cada 100 gramos. Acá tenemos los dos. Entonces primero vamos a hacer así. Venimos con uno. Rompemos los huevos. A mí en mi casa siempre me dicen que es la mejor tarea que hago. O sea, romper los huevos. Venimos así. Y otra vez para aquí adentro. Tiramos el huevo. Agarramos por aquí el frasco de harina, que ya por el momento no lo vamos a utilizar. Dentro de un ratito así para estirar la masa. Entonces vení, Pelo, acércate. Tenemos acá nuestra mezcla de harina y huevos, en donde automáticamente la vamos a meter en nuestro robot de cocina KitchenAid Artisan. La verdad, cocinar con esto es una papa, porque me va a permitir primero mezclar. Ese es el accesorio que te va a mezclar los ingredientes. El huevo con la harina. Tenemos allí el funcionamiento. Esperemos un poquitito hasta que vayan combinándose nuestros ingredientes. Y en instantes vamos a comenzar con la salsa. A base de panceta, como les dije, que tenemos por acá. Y aquí tenemos una cebolla. Me dicen que ya tocaron el timbre. El Chino Recoba está subiendo por el ascensor. En instantes lo tenemos por aquí. Nos va a ayudar a cocinar, quizás también si se anima. Si fuera una pelota, les digo que sí, que la haría de goma. Pero en la cocina, ¿cómo andará el Chino Álvaro Recoba, a quien ya nos vamos preparando para recibir? Chino, venite nomás, cuando quieras, estás en tu casa. Te estamos preparando una pasta excepcional. Ahí está. Pasá por acá nomás. Venite. Ahí viene el Chino Recoba. Pide un fuerte aplauso para el Chino Álvaro Recoba, por favor, aquí con nosotros. Listo. Para disfrutar. Buena. De la cocina. ¿Qué haces, Chino? Bueno, Martín. ¿Andás bien? Gracias por la invitación. Pasta casera, carbonara, como sí, tú pediste. Estaba bien, bien. Está bien, ¿no? Sí, sí. O sea, los comentarios son buenos. ¿De qué? De vos cocinando, pero los comentarios, viste cómo es, siempre te habrán mentido. Nada, bien. Lo vas a probar vos. Mirá, acá ya tenemos nuestros ingredientes principales mezclados, o sea, la harina con el huevo. Vamos a apagar, levantamos y cambiamos el accesorio, porque este es el que mezcla. Y ahora vamos a colocar el que amasa. Ahora sí. Ahí está saliendo notablemente. Dejamos acá, en nuestra pileta. Y acá, el gancho, ¿viste? Tipo, Capitán Garfio. Sí, Capitán Garfio. Ahora venimos para acá. Che, Chino, ¿cómo andás vos en la bien, cocina? Bien,
Más o menos. ¿Más o menos? Sí, 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 más o menos. ¿Pero te gusta? O sea, soy de la parte de parrilla, me gusta. De ¿sí? hacer, sí, pero ya de cocina, ¿viste? Ahí comenzamos a amasar ya, ¿eh? Sí, esto, la verdad que... Y agregar un poquitito más de harina. La verdad que el tema de digamos, de hacer comidas, ¿viste? Así, yo creo que en eso mi señora me mata, me gana muchísimo. ¿Ah, sí? Mucho mejor que yo. O sea, yo soy el hacer la comida clásica, ¿viste? La fácil. ¿Qué sos? ¿Sos de las comidas de olla o no tanto? Sí, sí, sí. El tema es que también teniendo una señora que nos cocina, que aparte no sabe lo que cocina, que es una fenomena. ¿Cómo se llama? Alejandra. Saludos para Alejandra, entonces, ¿no? Saludos para la... ¿Pero te mantiene en línea? Sí, porque la controlamos. Porque, ¿viste? Porque si fuera por ella seguramente estaría mucho más, porque es muy rica la comida. No, mi señora cocina muy bien, sobre todo la pasta, por eso... Digo, ¿casera también? Sí, hace casera. Viste que hoy por hoy, o sea... Viene la pasta, yo que sé, la pasta que... Sí, la comprada. La comprada, que quieras o no, es exquisita también. Pero mi señora cocina y la pasta le queda muy rica. Y es una debilidad que uno va agarrando. La verdad, estando muchos años en Italia, te da la posibilidad de comer la pasta de otra manera, aparte. No como la comíamos nosotros cuando, claro. La verdad... Nosotros llevamos más los fideos, las moñitas. Claro, ¿no? Viste, y la moña en sí, o sea, ahora, por ejemplo... Te acostumbras a comer un poco más al dente, que eso... Eso es el key de la pasta, ¿no? Claro, cuando yo llegué a Italia, ¿viste? Y me daban la pasta dura, digo, no, esto es un asco, ¿me entendés? Demasiado dura para mi gusto, porque uno acostumbrado a comer, como te digo, los tallarines de la madre, ¿viste? Y es otra, o sea, es otra digamos, otra manera de ¿cómo te puedo decir? De ver la pasta como se hace. Y bueno, uno se acostumbra un poco a eso, a y bueno, comerla así. Sí, a comerla así, la verdad me tiene otro, yo qué sé, tiene otro jeito, viste, es como todo. Che, Chino, contame, ¿cómo son tus fines de semana hoy? Porque obviamente has jugado al fútbol más de 20 años, sí. Has tenido concentración en los días previos a los partidos, el día del partido, después salir bastante tarde, el reencuentro con la familia, sí, y sí, ahí no, tener un no. día libre. Sí, y hoy por hoy la ventaja que tengo es que los días libres míos, por decirlo así, son todos, ¿no? Pero aparte, bueno, antes no tenía. Pero sí. Antes el día libre mío podía ser el lunes. Sí. ¿Me entendés? Generalmente el jugador de fútbol, si jugás el domingo, tenés libre el lunes, pero a veces, yo qué sé, podés jugar el sábado y tenés libre el domingo, pero generalmente no vas de acuerdo con lo que son tus amigos. Sí. Que viste, que trabajan, ponerle el lunes a viernes y tienen libre sábado y domingo. Y ahora como que se, digamos... Generalmente estás enganchado con tus hijos porque el gurí juega al fútbol, la gurisa juega al handball. ¿Te salieron deportistas los dos? Sí, por suerte sí. Digo, Jeremías el varón y tu hija Natalie. Natalie es la nena que juega al handball y juega bien, aparte salieron deportistas, que es lo bueno, ¿viste? Hoy... Ah, yo le quiero contar a la gente que capaz que no sabe, una vez te vi en los céspedes, había llevado a Jeremías. Sí, es verdad. Y se armó ahí una especie de, bueno, duelo entre padre e hijo. Sí, sí. Zurdo vos, derecho él. Bueno. Derecho. Era un show, era como ver el chino ya con la experiencia, con la categoría que lo caracterizó, y un botija que llevaba el apellido, uno sabe lo que es el hijo de también, cargar con un apellido y decir, ah, le pega como el padre, ¿no? Sí. Pero ¿cómo le pega sí, el botija? ¿Le gustaría ser jugador de fútbol a Jeremías? Sí, le gustaría, sí. Uno, en lo personal, viste, es muy difícil mantenerlo a tierra. Claro. Juega bastante bien, viste. Él nunca también, la verdad, él no se preocupa por el hecho, viste, que papá haya jugado. Claro, lo disfruta hoy. Lo disfruta, seguramente muchas veces es más lo que me pasa en el body fútbol, ¿no? Muchas veces, yo qué sé, me toca ir a ver un partido de fútbol que el gurí mío anda bien y yo qué sé, te pegan una patada y te cobran favor porque el juez cobra, viste. Y algún padre dice de otro equipo, le cobra porque se dijo el chino. Y la verdad, él en ese sentido, ¿viste? No es así, ¿me entendés? Claro. No hace nada. No, aparte y le gusta, educado. Y le gusta, claro, y le gusta. Lo que pasa es que nunca se sabe, ¿viste? Son chicos, es chico. Hoy por hoy yo no me hago ilusiones. Me encantaría que jugara al fútbol como deporte, como hace mi hija handball. Sí. Pero para hacer un deporte, ¿no? Porque la verdad, hoy por hoy, como estar en la juventud y todo, ya que los niños hagan deporte es algo divino porque... Te saca el tiempo ese que es un tiempo peligroso, que sí, es un tiempo... Aparte de la calle está embromada. Claro, entonces, viste,
si hoy le toca jugar, si hoy o mañana jugará, viste, a nivel profesional, bueno, bienvenido por él y porque es lindo jugar al fútbol. Pero bueno, si le toca jugar con los compañeros de escuela, que jugará con, del colegio, le jugará con los del colegio. Eso sí que le gusta y tiene mucha pasión, viste. Eso es lo más importante. Que digo... Vení, vamos a empezar a hacer la salsa carbonara. Que digo también, viste, que... O sea, nosotros siempre tratamos de o él me embroma, viste... Claro, pero la pasión que teníamos nosotros en la época nuestra era otra de la que hoy pueden tener los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés muchas más opciones de hacer cosas. Para el joven o para el niño de hoy parece que es todo más fácil. Y nosotros, ¿viste? Era fútbol o fútbol. O relator o nada. No, era fútbol o fútbol, todos los niños, sí, ¿no? Yo te escuché a vos decir que para inculcarle los valores a tu niño, lo llevaste a jugar al barrio donde ahí. Vos naciste. Sí, juegan en el barrio. Ha nacido con otra comodidad desde la que naciste sí, tú. Claro, claro. Pero le inculcás el esfuerzo, ¿no? Y sobre todo las realidades. O sea, no todo, viste, es color de... O sea, porque vos, a ver, en broma, en serio, viste, mi hija tiene 16, ¿no? Sí. Mi hija dice, bueno, ahora cumplo 2 años, tengo el auto. Digo, ¿cómo? ¿Qué auto? Si, escuchame, ¿me entendés? Ya no están pensando. Yo con 16 años, ¿qué iba a pensar que a los 18 tenía un auto? Pensaba que, no sé. Que tenías boletera. Claro, la boletera ya era un logro, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, como que hay que tratar pero de bajarlo. A los 16 entrabas al boliche igual. Sí. Sí. Capaz no manejabas, sí. Pero. No, eso seguro. Sí. Pero viste. Pero no eras muy salidor no, igual. No, la verdad que no. No, o sea. A vos no me acuerdo verte. A tu viejo lo vi un par de veces, sí. A tu viejo sí. A tu viejo lo vi. Yo siendo un gurí. Pero no, digo, en general, viste. Es muchas veces sin querer de llevarlos a una realidad que, como te digo, no es todo tan fácil. No, al contrario, no es todo tan fácil. Exacto. No, pero ellos dentro de todo se saben ubicar, se saben. O sea, se dan cuenta que no es tampoco la verdad. Muchas veces. El hecho, yo siempre digo lo mismo, a mí me encanta darles, ¿viste? Viste que muchas veces dicen, no, los acostumbrás más y le da. Bueno, yo creo que, hay que disfrutar las cosas que uno tiene, que uno se ganó y brindárselas a los hijos. Claro, demostrar después, el esfuerzo de las claro, cosas. Claro, demostrar el esfuerzo, pero al mismo tiempo no decir, ah, bueno, no le voy a dar, no sé, no le voy a dar un vaso de jugo, no le voy a dar un jugo que tome agua porque así aprende, no. En tema que lo valore, que todo yo, un sacrificio, por decir algo, ¿no? Sí. Y es así, digo. Pero dentro de todo salieron bastante bien y bueno, la van llevando. Che, viste la cocina que tenemos, ¿no? Ah, espectacular. Arte Velando, un abrazo grande para vos, Pedro, que gracias a vos estamos recibiendo gente como el chino que quiere comer una rica pasta carbonara. Te voy mostrando acá, vení, pelo, mirá. Acá tenemos cebolla y panceta cortadito. Se deja por ahora. No, la verdad. Yo ya me hubiese cortado los dedos cuando te vi con la panceta, ya. Ahí. 3-4 dedos cortados tenía. Mirá lo que voy a abrir para vos. Bien. Mirá. Vino Traversa, atente al piatto, que estamos con un vinazo. Vinazo, sí. Un vinazo. Mirá, lo voy a abrir, voy a sacar la red que tengo por acá. A ver si vos podés. Sí. Yo tengo un poquito de harina en las manos. Vamos a hacer, en la salsa le vamos a agregar un chorrito, porque a vos te recibo con lo mejor. Bien. La verdad, te quiero recibir con lo mejor, por eso te invito con un vino Traversa. Le voy a poner un chorrito de vino acá, como para darle un gustito. Y lo voy a dejar acá. Mirá yo qué ya, nivel. Yo te veo que andás. ¿Eh? El chino gran colaborador, ¿eh? Acá con nosotros en la cocina no de Quesma. No, nada todavía. Vos decime lo que precise. Che, chino, ya que largaste el fútbol, si estás un poco aburrido, te venís acá todos los sábados a mediodía. Y yo puedo, no te preocupes. ¿Extrañás los fines de semana el fútbol? No. ¿No? No. No, que me decías eso del fin de semana, ¿viste? Sí. Hoy lo lindo para mí, ¿no? Es que al no tener planes... ¿Pimienta? Ponele, un poquito así. No mucho, ¿viste? Porque, o sea, al no tener, ¿viste? Planes de... Horarios. Entonces, como que lo manejás. ¿Entendés? Lo vas manejando. Yo qué sé, pintó ir con mi señora a cruzar hasta Buenos Aires. Sí. Acá y va. La otra vez, la semana pasada, no, la otra, nos fuimos a las termas. Aprovechamos ahí que era un fin de... Era largo ahí, que tenía un día y nos fuimos, ¿me entendés? En otro momento era imposible. O sea, planificar las vacaciones con tiempo porque... Digo. Sí, tenés otro ritmo, otra organización. Claro, tenés otro tiempo que te lleva, la verdad, realmente a disfrutar mucho más. Es obvio que de a poco ahora ya me voy acomodando un poco a empezar a hacer algo. Porque, bueno, tampoco es que me puedo quedar en mi casa sin hacer nada porque. Te vuelves loco. No, y te aburrís. Me terminan echando, pero.
Pero está. Pero está produciendo películas. Sí, está en un área comercial también. Sí, eso salió, viste, salió con Iván. Bueno, estamos junto con Iván. Con Iván Alonso. Con Iván, con Federico Lemos, con Gonzalo Lamela, que ellos son los, digamos, son los cineastas, ¿no? Nosotros somos los que hacemos nada, no podemos, los que tuvimos contacto con mucha gente que hablamos. Y sí, ahora ya estamos, ya te digo, se salió, que fue la primera película producida por nosotros, que fue la película de Mara Mayrombay, sí, que salió medio de la carrera ahí. Guachos, ¿eh? Unos cracks. Sí, pasa que bueno, acá muchas veces, viste que a nosotros nos cuesta. Pero ¿cómo es la cosa? Viene Fede Lemos y te claro. Dice, che, chino, mira, quiero hacer la película de Juan Pérez. No, tenemos tal proyecto. Nosotros somos socios los cuatro, ¿no? Bien. Y ya teníamos en carpeta, o sea, nosotros tenemos para hacer ya unos 10 documentales. Ya firmados, digo, hay tres que se están terminando, tres o cuatro. Y de ahí, después de eso, viene, yo qué sé. Hoy tenemos al Pío de Rama, al Pelado Cordera. A Palermo. Esos ya están en rodaje. ¿Y la tuya? No, la mía no. No, y Fede me lo dice él, me lo dijo Iván. Yo, no, es que, no. Es que ahora vamos a hablar un poquitito de la carrera también, pero vamos a comer pastas. Si es pastas con queso, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Rallado, enhebras o fino? Porque mira, el preferido mío es enhebras, queso rallado, artesano. Yo te iba a decir. Esto es queso, chino. Este es el mejor queso del mundo. Queso rallado, artesano. En varios tamaños, ¿no? Acá tenés el de kilo. A mí personalmente, mira, digo, yo soy de rallarlo el queso. Sí. Y esto es ese. Enhebra, sí. Para mí, ¿no? Después. Bueno es que es queso. Sí, sí. Mira, a veces cuando vas a comer por ahí, que querés comerte una pastita, yo lo llevo como de vianda así. Por la duda. ¿Viste? Claro, porque yo como queso rallado artesano. Queso. Justo agarré el rallado fino. Pero a mí me gusta este. Aparte me viene a la mente. Delicia, me viene te lo recomiendo. Mente. Abrazo grande para vos, Gerex. Muchas gracias por estar con nosotros en la cocina. Me viene a la mente la canción. No la vamos a cantar acá de queso rallado. Queso rallado artesano. Viene, no. Te queda, ¿no? Que son las. Sí, te queda. Mirá lo que tengo acá pronto. Ya tengo acá el bollo. Vamos a ir apagando nuestra kitchen de artisán. El bollito acá. Después lo vamos a liquidar a mano. Vos dirás. Pero Martín, mirá lo que hiciste de pasta, no es nada. Esto para dos personas, pasa que no lo vamos a poder ni terminar. Porque la pasta rinde. La pasta es un elemento en Italia considerado económico, porque es con harina, sí, y es con huevos. Y aparte, es noble. Porque nomás tenés que venir acá, amasarlo un poquitito, porque después el laburo lo va a hacer aquel roller. Lo tenemos por ahí. Voy a correr un poquitito los instrumentos. Estos instrumentos me encantan, ¿no? ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Esto me encanta. ¿Sí? Sí, pero soy de comprar cosas así para cocina. Y... Yo no, mi señora sí. Ah, sí. Sí. Esto ya antes de irme, después le voy a sacar una fotito. Para... Sacar una foto a la cocina. Esto está muy bueno. Y decirle bueno, que esto no, digo, en general. Esto ya es más. Digo, lo puedes ver. Esto es un espectáculo. ¿No? Pero lo que te quiero decir es que. Esto. Se ve que está bien. Venimos acá, colocamos la manijita. ¿Qué lo parió? Y acá lo que tenemos que hacer es ver arriba los números. Porque tenemos ahí. Y ahí lo ves. Ahí tenemos el 1. Ahí tenemos el 1. Entonces venimos acá. Vamos a estirarlo un poquitito más. Ahí. Corremos un poquito acá, así que. Sí, qué grande. Estamos en la casa nuestra acá, así que no pasa nada. Exacto. Corremos, después acomodamos. Venimos por acá. Me iba a poner las pantuflas, yo sé que estamos en casa, pero yo nada más. Esto hay que darle así. ¿Viste? Después lo volvemos a doblar y va de vuelta. Acá. Tenemos, la idea de esto es afinarlo porque vamos a hacer unos tallarines. Espero. Exquisito, mirá. Ahí, despacito, tranquilo. Agarramos acá la masa. Volvemos a pasarla una vez más. Este es por el número 1. ¿A vos te gusta la pasta fina? Tipo tallarina o tagliatelle. Finita. Fina. Perfecto. Entonces ahora venimos. Pero lo que a vos te quede mejor, ¿eh? Vos jugás conmigo. Bien. Juega conmigo. ¿Viste lo que son estas butacas? Impresionante. Escala. Los arquitectos van a tu casa. Y te dicen, ¿qué querés? Foto también me tengo que llevar una foto de la hora que dicen, me dicen, bien. ¿Qué querés? Y después cuando vos decís, quiero esto, llegás a tu casa y decís, no puede ser que me hayan interpretado así. Escala, bien. La verdad, arte y diseño con grandes profesionales y unos arquitectos que además de ser excelentes profesionales, son unos tipazos como son Fabián y Fiorella. Vaya el abrazo grande para ellos. Aquí seguimos entonces con nuestra pasta. ¿Viste cómo rinde, no? La verdad que... Viene estirándose. Vamos a venir para acá. Siempre es fundamental hidratarla con harina. Acá también vamos a darle un poquitito
a nuestra salsa. Y ahora es momento de colocar la crema de leche. Mirá, la tenemos por acá y al mínimo, ¿eh? Crema de leche. Venimos. Qué calidad. Así. Por acá. ¿Sabés cuál es el único detalle que tengo yo, Chino? Sí. Que ensucio bastante. No me di cuenta. En mi casa me rezongan, pero después me dicen, no, valió la pena. Sí, valió la pena. Así eso que pasa siempre. Mirá que los buenos cocineros son... Son así, ¿no? Son así. Sí. No escatiman, viste, en andar arreglando, limpiando, no. Hay que hacer, comés y bueno, después decís, bueno, vale la pena. Vos que conocés a Fernando, acá, Fernandito González, junto a Gabriel Uriel, estamos en los estudios de Trimax, por Tiempo TV, on demand. A cualquier hora podés mirar el programa de la cocina de Kessman. Tenemos a María también, que nos deja las cocinas siempre un lujo. Vamos a seguir aquí amasando nuestra masa, valga la redundancia. Le pasamos un poquitito acá. Che, Chino, ¿qué es lo que te gusta a vos, además de todo lo que sea música? El carnaval te encanta, sí, te diste carnaval. El lujo de tener tu... Sí, sí. Y este año salimos lujo. De vuelta. Con Don Timoteo. Con Don Timoteo, sí. Sí, eso es más un, digamos, un emprendimiento que uno hace, ¿no? Sí. Por algo que digo que tenías ganas de hacer de siempre, ¿no? O sea, sí. De chico uno iba a los tablados, yo que sé, a mí tocaba ir a la Curva Maroña a los tablados. Y está, y lo veías desde afuera. Cuando vuelvo al país, me junto con Rafa, con mi suegro, y me dice, vamos a sacar la murga, vamos a sacar una murga. Bueno, vamos a ver. Con el Rafa Perrone. Sí, con el Rafa. Carnavalero sí. Y con el Tony. Y después, obvio, en el primer año estaba Miguel Piazza también. Después, el Puchero. El Puchero. Y bueno, y así fue que empezamos. Bueno, vamos a sacar un año. Y son 2 años, y son 3 años, 4 años, y es el quinto año este año. Bien. Esta es la quinta vez que vamos a sacar la murga. ¿Cuántos premios? Y ganar. Dos primeros premios. Exacto. Los dos primeros premios de los dos primeros años que salimos. Y después de los dos segundos años, los años siguientes no. ¿Y lo disfrutaste? No fueron, lo disfrutaste. Fue como un sueño cumplido, además de tener sí, tu murga. Sí, ganar. Viste, a ver. No, yo no sé si es tanto ganar, viste. O sea, a ver. Perdón, mira lo que sé. No, impresionante. Escuchá, lo que te quería decir es que, por ejemplo, vos decís, bueno, yo quiero jugar al fútbol con tal jugador, ¿no? Sería un sueño tener, yo que sé, a tal jugador en mi equipo. ¿Querés tener al Chino Recoba de la no, murga? No voy a decir, ¿qué Chino Recoba? Bueno, no importa, querés tener un buen jugador en tu equipo. Y bueno, hay que ir a buscarlo, hay que convencerlo, hay que seducirlo. Y así fue el primer año. Nosotros, hoy tenemos, este último año tenemos a... Este año que vamos a salir, que viene, que se viene, que está... Está el Pitufo, está Marcel, está el Pinocho y Pinocho Rutín. El Pitufo, digamos, y Marcel, nosotros el primer año... El Pitufo Rutín. Pitufo Lombardo. El Pitufo Lombardo, digo. Sí, está bien. Lombardo. ¿Me equivoqué? No importa. No es la primera vez que nos equivocamos. Sí, todos nos equivocamos, Martíncho. Escuchá. Pinocho Rutín, claro. Fenómeno. Y bueno, y ellos en realidad eran, digamos, eran los objetivos nuestros porque eran los mejores, sí. Juntos con los que, a ver, estaba el primer año estuvo estuvo el Rafa también, que era estaba Dieguito Bello, ¿no? Estaba Dieguito, perdón, me había olvidado Diego, y así sucesivamente. Y este año dijimos, bueno, no salimos más, el año pasado no salimos más, y dijimos, bueno, para salir tenemos que convencer a Pitufo y a sí. Marcel, que eran, ¿qué pasa? Nosotros... a mí, por lo menos, el recuerdo lindo que tengo es de estando afuera, de ver a Asaltante Combatente 2007, ¿no? Y el director era Pitufo. Y Marcel era el cupletero. Y está, fuimos a hablar con ellos este año. Sí. Y se engancharon, les gustó porque hacía mucho tiempo que no salían y ahí están con nosotros este año. Entonces, como que, viste, siempre decimos lo mismo, este es el último año. Y este es el último año y así sucesivamente. Y como es una pasión que, a ver... Ayer justo hablando con mi suegro, le decíamos, que él me decía, no, este es el último año. Yo digo, Rafa, ¿me decís todos los años lo mismo? Hace 3 años me está diciendo que es el último. Y después termina el carnaval en marzo, llegamos a mayo y me decís, vamos a sacarla. Bueno, vamos arriba. Este año fue menos, este año creo que a los 10, 15 días que habíamos terminado el carnaval ya dijimos que íbamos a salir de vuelta. Pero es una pasión, ¿viste? Es algo, o sea, no, aparte no es otra cosa, porque lo mantienen como una esencia de familia, amistad. Claro, sí. Yo digo,
A ver, en su momento, cuando yo involucro a Tony también, Tony no tenía ni idea de carnaval. ¿Lo llevaste vos? Sí, sí. Claro, digo, hermano, digo, vamos acá a la murga. ¿Te sumás con nosotros? Vamos. Y si él se suma, ¿viste? Porque, o sea, si yo le digo, lo hace. Después, aunque no tenga ni idea. Después se enganchó y bien. Y la verdad, se hizo algo, viste que en su momento, claro, tú decías, la murga esa, llegamos a hacer un documental de jugadores sí. con patente que la hizo Federico Lemo. También. Esa fue la primera, la primera el primer año. Que, el primer año. Ver. No, ahí no tenía nada que ver. Ahí nada. No, ahí no, fue. No, ahí no. Inspirado Fede y. No, ahí fue Fede con su productora, con Ara, que era el otro que hicieron la película de Forlán también, hicieron sí. la película la de Gonchi. Pa, esa fue tremenda. La de Gonchi, la hicieron ellos muchísimo. También. Yo la fui a ver, sí, también. Es emocionante. Sí. Yo, la verdad, yo estaba fuera del Santi Urrutia. Un fenómeno. ¿Sos de seguir los deportistas uruguayos? Sí, no. Sí, a él sí. Un gurí divino, aparte. Divino, un gurí divino, espectacular. Sí, aparte... Lo vamos a tener aquí en la cocina. Aquí. Bien, a veces hay que invitarlo porque... O sea, viste que es lo que hablábamos recién, ¿no? Que nosotros los uruguayos somos... Es muy difícil, ¿viste? Vos, por ejemplo, escuchás, ¿viste? Santiago Urrutia ganó... Y el uruguayo, no todos, ¿no? Pero digo, alguno dice... Yo me estoy haciendo mi coche también, dice, ¿eh? ¿Qué querés? Corrió en la categoría, en la D. No es que, ¿viste? No se valora. No, y el gurila rema, Primero en la Indy. Por eso, digo. Y si querés andar seguro acá, por ejemplo, uh-huh. estamos hablando de auto, mirá, vení. Mirá lo que tengo por acá. Yokohama. Las tengo en el auto aparte. Yo también. Las tengo. Nunca te dejan a pata. No, con no, esto... Las tengo. Aparte, uno hicieron, me acuerdo... Hace como un año, dos años. Sí. No encontrábamos, porque bueno, yo había traído un auto de Italia, me había traído el auto y tuvo como un año parado y las ruedas habían quedado todas. Ah, sí. Y no había la, digamos, el ¿cómo se dice? El talle, iba a decir yo. No estaba, el tamaño no estaba y bueno, ellos lo tenían y la conseguimos. Sí, yo te quiero recomendar a vos y a todos. Neumáticos Yokohama. Para sentir la verdadera emoción de manejar, se los recomiendo. Los pueden encontrar en los mejores lugares del país en cuanto a las gomerías, como por ejemplo, elijo yo, el Luco Automáticos, el Luco Neumáticos en José Enrique Rodó 2272. Un gran saludo para la familia Luchini y a Leo, que siempre confió en nuestro trabajo, la gente de Yokohama, acompañándonos también aquí en la cocina. Un abrazo para ellos también. Un abrazo, ¿no? Sí. Y si hay que hacer un cambio de... Creo que son todos bolsos. ¿Eh? Creo que son todos hinchas nacionales, sí. La mayor, el 99% me parece. Capaz que me estoy equivocando, estoy diciendo un disparate. Lo de Danubio te adoran, lo de Nacional te adoran. Lo de Peñarol y lo de Defensor, ¿cómo te tratan? Notable. No sé si me tratan bien, digo. Es como todos, ¿viste? Es como todo. El hincha de Danubio, cuando yo me fui, se enojó. En su momento se enojó. El de Nacional se enojó cuando vine a Danubio. Sí. El hincha hay que aceptarlo porque es pasional y... digo, es como todo. Después te lo encontrás en la calle y el hincha te dice... Oh, qué bueno que estuviste en Danubio. Oh, qué bueno lo que te pasó en Nacional. Y el hincha de Defensor... Bueno, mi hermano es hincha de Defensor. O sea que no tengo mucho... O sea, está ahí. Mi hermano, viste, está toda la familia de él de Defensor. Entonces como que tampoco hay... mucho problema. Y la hincha de Peñarol lo mismo, digo, yo trato de mantener, de ser muy respetuoso con ellos. Chino, como yo digo, ya terminamos de jugar también, viste. Me dijeron que te gusta cantar. Sí, bastante. ¿Sos agarrar karaoke y eso? Sí, estábamos hablando, viste, antes de empezar, que con Fernando, que me decís que te dije que estaba con Fernando, de que tengo karaoke en casa yo. Aparte lo armé bien, pues me encanta. ¿Sí? Me encanta, sí, me encanta. Después capaz que algo inventamos. Y contame, ¿qué te gusta más? Además los videojuegos, me dijeron que andás bien para eso. Sí, pero eso ya es como todo, ¿viste? Ahora ya... ¿Te cansó un cacho? No, no me cansó. No, ¿qué me va a cansar? falta sal, a ver. Pero pasame la sal ahí. ¿Sabés qué pasa? Que el gurí mío, hasta hace 3 años, yo lo dejaba ganar. Y llegó un momento que ahora me estoy dando cuenta que él me deja ganar a mí. Entonces, viste, ya dije, es el momento que deje de jugar, yo tengo 40, mi gurí tiene 12, 13 años, y él me deja ganar a mí como para que yo diga, pa, le gané un partido a mi hijo. Entonces, como que, viste, cuando era más chico, sí, me mataba a jugar y todo. ¿Ah, sí? Esas cosas no tienen edad tampoco, viste. Me ha pasado de jugar, viste, que jugás online con otros gurises. Ah, jugás online. Sí, o claro, sea, sí, sí. Competitivo mismo. Sí, sí. Jugás, ¿y qué pasa? Y vos mientras jugás, vos no sabés con quién jugás. Había un grupo de uruguayos acá que juegan y la verdad un día, hace ya, yo estando en Italia jugaba, ¿no? Y yo te comunicabas, ¿viste? Hablás mientras jugás, una banda uruguaya que había, de gurises uruguayos. Y cuando volvemos, me acuerdo cuando yo vuelvo para acá, vamos a hacer un asado, y claro,
Y el que se llama, había uno que se llamaba el Cosita, ¿no? El ponele, Cosita. El Cosita, ¿no? Y vos mira, vos te imaginás, no te imaginás nada. Y cuando te encontrás, yo que sé, te encontrabas un tipo de 60 años, te encontrás un gurí que tiene 13 años. Claro, porque vos en el imaginario te pensás que, pa, este que le dicen el stripper es tal, porque sí. Viste, con todo sobrenombre, pa, claro. Eso es lo único que no me gusta del internet, los sobrenombres. El anonimato. Porque sí, no, pero ahí éramos claro, sí. No, pero eso pasa más, sobre todo en las redes, viste, sí, que la gente se escuda en... Pero capaz para... que también... Este... No, pero en ese juego, viste, vos, claro, vos después... ¿Vos el Chino Recoba o te pusiste? No, yo era socios y Chinosca. Chinosca. Chinosca, era. Y está, sigo siendo en el juego, ¿no? Chinosca. Para vos que jugaste contra un tal Chinosca, era el hombre, ¿eh? Era el Kia. ¿Y cómo es? Y claro, cada uno tenía su nombre, viste, ya te digo, el stripper, el Cosita, el... Cuando en su momento el Cosita era el Cosita, un delincuente, no sé qué. Cosita, está. ¿Viste? Y claro, el Cosita volvía a ser un gris, nada que ver. O sea, te imaginás cualquier cosa con cualquiera. Te encontrás, ya te digo, con gente que... No te lo esperás. No, es espectacular, ¿viste? Bueno. Es tremendo eso. Y tuve ese tiempo que jugaba mucho. Ahora ya como que, viste, te vas... Ahora cambiaste un poco... No cambiás, pero, viste, hay otra vez. Yo qué sé. Diversión. Claro, no, juego igual con mi hijo, ¿no? ¿Instrumento musical es tu deuda? No. ¿Es una cuenta pendiente? Sí. ¿Una deuda para no, vos? No, deuda no, porque... O sea, ahora, para el último cumpleaños, me regalaron unos tambores. Los tengo en mi casa ahí. ¿Y alguna guitarra, algo de eso? No. Eso negativo. La verdad que no, viste. Y por más que me encanta, viste, me encanta. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Tallarines largos o cortos? Como ¿vos te quede, pedí? Como te quede mejor. Vamos a hacerlo acá. No, como te quede mejor. Vamos a ver, es la primera que estoy haciendo. ¿En serio? Vamos a ver. Vos probalo y decime. Qué si es la primera tenés, o no. Qué humildad que tenés, ¿eh? Decís si que la primera ya... Me tengo que escudar, Chino. Bien. No, ¿y qué te estaba diciendo? Que ¿de qué estábamos hablando? De los videojuegos y también de la música, de los instrumentos musicales. Sí, los instrumentos, viste, no soy experto. Y yo tenía a mi hermano, la verdad, el flaco canta bien. El Fabián. El flaco canta gran bien. Tipo. Sí. Y gran él toca tipo. La guitarra, ¿no? ¿Toca? Sí, toca salado, flaco toca bien, sí. Entonces, como que, viste, la parte de instrumento la hacía él cuando éramos chicos, ya de chicos ya tocaba. Cantábamos los dos, él canta mejor que yo. Yo me fui acomodando con el tiempo cantando, pero está. Lo acompaño ahora lo acompaño bien. ¿Y clases de canto? No, nunca. No, eso no. No, pero de cantar, la verdad. Vos, muy unido con el flaco, ¿no? Sí. O sea, para los que no se acuerdan, el flaco jugó en Defensor Sporting, llegó al fútbol profesional. Sí, llegó. Jugó sí. En la década de los 90, claro. Al final de los 90, sí, casi sí. Que en el 2000, ¿no? Claro. Por ahí. Él dejó por ahí 2000. Jugaba de 10, bueno. Cabecita levantada, dejó flaco, bien, pigado, flaco. Alto, buen cabezazo, buen tiro al arco. Sí, jugaba bien. ¿Zurdo o derecho? Derecho, no me acuerdo. Derecho. Flaco. Lo que pasa es que él en un momento, a mí me tocó irme ya del país. Y viste que acá empezaron a, bueno, el hermano y sí. El hermano, y creo que un poco eso lo cansó y siempre las comparaciones y todo, y dejó de un día para otro, dejó de jugar. Che, siguió Chino. Jugando después y todo, pero está, pero ya, hasta hoy juega creo con los padres del San Juan, del colegio que juegan ahí, pero... ¿Qué pensás que hubiese sido vos si no eras jugador de fútbol? ¿Qué te hubiese gustado ser? No me puedo imaginar. ¿Ah, no? No. Pero, así, no porque no llegué a hacer nada. Pero de guacho te decían, ¿qué querés ser cuando seas grande? Ah, y jugar al fútbol. 100%, siempre. Sí. ¿Y te imaginabas hacer la carrera años? Que hiciste? Porque no, 11 años sí. En el Inter, pasaste por el Venecia, anduviste por Grecia, jugaste en la selección, jugaste en Nacional, jugaste en Danubio. Digo, tuviste una carrera formidable. Sí, digo, no, sí. La vigencia en el viejo continente, en Italia, no es para cualquiera. Sí. No, eso seguro. Yo muchas veces, viste, hoy por hoy ya no me molesta lo que se diga. Bueno, aparte ya dejé de jugar, así que lo que digan ya pasó. Sí, pero yo creo que tuviste, viéndote como periodista sí. Deportivo, tuviste una etapa cuando te fuiste a Italia. Y cuando regresaste al Uruguay, personalmente te vi disfrutar de fútbol como nunca antes. O sea, cuando viniste a Danubio y en el pasaje final de Nacional. Sí, lo que pasa es que me vine ya cansado del fútbol, viste. Y me pasó... Sinceramente, viste, como que yo ya, cuando yo cumplo 32 por ahí, 31, 32, yo ya me había cansado, viste, de tener que, a ver, como decían, viste, no le gusta entrenar. Pero si no me gustó a los 20, ¿qué? Por más que me digas a los 31, esto es una pavada que dice, ¿entendés? Sí. Porque, a ver, si no te gusta entrenar,
Si no te hubiese gustado entrenar a los 20 años, no hubiese jugado al fútbol, como decías vos, 10 años en el exterior o 12 años en el exterior. Entonces, como ya me tenía un poco cansado todo, ¿viste? Y para peor me toca unos entrenadores que eran un desastre en Torino, cuando voy a Torino. Cuando se va el técnico que a mí me lleva, que fue el último año que yo estoy en Italia. Me tocó un técnico que está... y después me voy a Grecia y lo mismo, me pasa lo mismo. Me tocaron un par de técnicos de esos, viste, que no saben nada y que se creen que saben más y que no sé. ¿Cuánto es el técnico para el futbolista? Y es un 100%. Pero en la llegada, en lo que te propone, en el rol que te da, todo, ¿en qué? Todo. Y yo creo que en todo. ¿Y en lo que te exige? Yo creo que va todo en que el jugador se da cuenta enseguida si el entrenador es honesto, es derecho. Digo, un entrenador se puede equivocar, viste, porque te puedes equivocar. A mí me pasó de estar con el Muñeco, por ejemplo, sin conocerlo. Acá Nacional, sí. En la etapa final. Sí. Y el tipo te daba algo más. A ver, me explico, te daba algo que vos decías, pucha, hay que defender al tipo este, si te sale mal hay que tratar más. Pero se suele respetar, por ejemplo, mirá cómo viene esto primero, antes de seguir con las preguntas. El agua ya está hirviendo, tiene un chorrito de aceite, es espectacular. Y acá tengo... ya la carbonara, a donde lo único que le voy a agregar va a ser las yemas de huevo. Porque la carbonara lleva las yemas de huevo. ¿Vos viste lo que es esta, Nafe? En Yuta, elegimos los mejores electrodomésticos para hacer nuestra vida aquí en la cocina más fácil. Sin cornallas, esta en el medio es un golazo. Tengo aquí hirviendo el agua, tengo acá también la carbonara, tengo un horno espectacular, un microondas, un robot de cocina, una licuadora, hay de todo. Y mirá la heladera, con dispensador de agua. No podemos perder acá, chico. No, acá no podemos. Acá estás jugando en primera estás jugando. Esto es como tener unos jugadores espectaculares acostados. Claro, es así. Che, ¿se suele respetar a quien tenés como entrenador si tomás en cuenta la carrera, sus logros? Porque, por ejemplo, Gallardo ha sido un gran jugador. Sí. Y te ha llegado, como tú recién decías, de una manera especial. Sí. ¿Eso provoca una admiración, algo especial? Yo no sé si respetás el no sé cómo decirte, ¿viste? Vos podés ser un gran entrenador, pero si no le llegás al jugador, ¿viste? O si no, no sé, o si tenés una manera de hacer que al jugador no le gusta, y bueno, no dejás de ser un buen entrenador. Y nada más. Digo, muchas veces el entrenador es antipático para el periodismo, antipático para la gente, pero el jugador lo ama. El caso... Bielsa. No, Bielsa, pero yo te iba a decir Mourinho, por ejemplo. Ah. ¿Viste? ¿Lo conociste? No lo conocí, pero a ver, si un tipo te habla el 100% de los jugadores, ¿no? Porque estamos hablando de jugadores de fútbol. Sí. Que te dicen que el tipo es un fenómeno. Es un fenómeno. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces creo que eso, a la hora de... Porque cuando todo va bien, ¿viste? Cuando el equipo gana... Así es una papa. Así, a ver. El tema es cuando entran dificultades, que ahí sí creo yo que ahí se ve lo que hizo el entrenador. ¿Me entendés? Digo, que el jugador se da cuenta de eso. Vamos a meterle acá la pasta. Mirá, vamos a ir metiendo la pasta antes. Mirá lo que son estos espaguetis. Salieron, por lo menos. Ya tenemos la pasta. Mirá que le puse oliva. El agua y el aceite no se mezclan. No se mezclan. Entonces, el oliva es para darle un gustito aparte, ¿viste? Especial ahí. Entonces voy a venir con otra cuchara. Voy a revolver un poquititito. Yo con todo, yo la comida mía, en casa se come con aceite de oliva. Bien. O sea, nos acostumbramos, ¿no? Después de, como te digo, estando... ¿Aprendiste a comer en Italia? Sí, sí. Porque bueno, comer es algo innato, pero alimentarse, sí, a disfrutar, a tenerle paladar a las cosas. Y sí, y no solo eso, ¿viste? A la variedad de comidas. ¿Me entendés? Yo qué sé. Ahí me tocó... Y hoy por hoy me considero experto de hacerte. Sí. De hacer una carne cruda, por ejemplo. Sí. No digo experto, sino que me considero. Ah, me olvidé, viste, ese es mi plato. Mi plato es la carne cruda. Bueno, si vas a hacer carne, el Novillo Alegre. Los mejores cortes, carne fresca todo el año, todos los días. El Novillo Alegre, tenés un montón de sucursales. Yo elijo la del MAM, la del Mercado Agrícola, viste. Tenés ahí la parte de fiambrería. Nosotros, y la parte yo te de carnicería. Está en la Roosevelt, creo que está en Punta del Este. Sí, bueno, ahí vamos, 8. Ahí vamos nosotros. Y bueno, ahí tienen local también, que se come ahí también.
Sí, ahí mismo se come la ahí. Parrillada. ¿Y cómo comés? Sí. Un beso grande para Pedrito, para Boris, ahí, para toda la gente del Novillo. Hemos ido ahí. Que nos están acompañando también aquí en la cocina de Kesman. Yo te estoy haciendo una salsa carbonara, Chino. Distinta, ya la estoy viendo. Como la cocina de Kesman, ¿no? Ya la estoy viendo. Vamos a poner un poquitito de queso rallado artesano que queda bien con todo. Y voy a ir mezclando. Acá, ya esto está casi pronto. Lo que me gusta, ¿sabes lo que es? Agarrar. ¿Se podrá repetir o no? ¿Cómo no? Para saber nomás. Para tener. Mirá, acá los tallarines los tengo al dente. Y los voy a agarrar. Siempre es importante colar un poco, pero que no se cuele del 100%. Un poquitito siempre del agua de cocción es bienvenido. Entonces, venimos acá con nuestros elementos Kushinar. ¿Por qué cocinamos acá también con sencillez, con facilidad? Porque tenemos buenos productos. Los productos de Kushinar son los mejores productos de cocina. Es como tener los productos para un cocinero amateur profesionales. ¿Viste? Cuando es como andar en un auto de Fórmula 1. Bueno, acá tenés. Elementos Kushinar. Nosotros ahora estamos usando uno de los coladores que tenemos aquí. Vienen de A3, así que es notable. Te voy a presentar la receta, Chino. Bien. Y te voy a invitar a pasar a la barra porque tenemos muchísimo más para conversar. Aquí tenemos la pasta carbonara. Entonces, para disfrutar con el Chino Álvaro Recoba. Ah, y me olvidaba una cosa. Pará. No podía dejar de poner el elemento que hace a la carbonara. O sea, tenemos que ponerle las dos yemitas de huevo. Agarramos así. Separamos la clara de la yema. Metemos la yemita ahí. Venimos acá de vuelta. Qué divino, ¿eh? La verdad. No me tenías, ¿no? No, me sorprendés. Qué grande. Estás sorprendiendo. Para bien, ¿no? Obvio. Sí, qué grande, sí, Chino. Sí. Todavía no estoy para las fiestas y eventos, pero en cualquier momento. No, todavía no, pero bueno, está. Pero todo si no llega a empezar el fútbol, ahí voy a tener que apuntar para ese lado. Entonces acá simplemente vamos a revolver las yemas, mezclar con la salsa y vamos a darle un golpecito. Oh. Esto ya está pronto. Pelo, mandá la receta que con el Chino nos vamos para la mesa. La cocina de Kesman es sabor, la cocina de Kesman es pasión, la cocina de Kesman tiene amor, la cocina de Kesman ya está todo. El Palacio del Café es una compañía fundada en 1937 por el señor Aureo Fernández, en su tradicional lugar, Uruguay y Rondó. Elaboradores y comercializadores de café fino, 100% en su especie arábiga. Se cuidan todas las fases y procesos, desde la planta del café hasta la taza. En el 2013 comenzó a desarrollarse el concepto de cafeterías para degustar y disfrutar de los mejores productos en un ambiente dedicado al café y con personal especializado. El Palacio del Café, sin dudas, el mejor café. Bueno, amigos, ya estamos aquí con el Chino. Vamos a degustar un plato que él pidió, que es espagueti a la carbonara. Vení, Pelo, mirá. Ahí lo tenés. Espagueti carbonara handmade, de casero. A ver, voy a levantar acá, Chino, para mirá, servirte. Y se arrimó el plato, ¿no? Bueno. ¿Qué te parece? A ver ahí. Ah, porque vino medio machete de salsa, ¿no? Sí. Pocote vino, ahí sí, ahí estamos mejor, ahí estamos mejor. Bien. Sí, ahí estamos. Te perfecto. Lo abro para que parezca más, ¿viste? ¿Eh? Perfecto, está bonito. Sí, igual, tengo que dejar un poco para la barra porque si no duermo afuera acá. Te pido que celebremos con este exquisito vino Chardonnay de Traversa. Hoy les quiero recomendar este vino, que es ideal para aperitivos y para acompañar platos particulares como quesos blandos, pescados o mariscos frescos. A mí me gusta la pasta con vino blanco también, por lo tanto es el vino que elegí para compartir contigo. Aparte, en la salsa se dijo presente este vino espectacular. Es el vino Chardonnay de Traversa, un vino blanco, elegante, fresco y balanceado con un cuerpo voluptuoso. Chardonnay de Traversa, el vino de nuestro tiempo. Vamos a brindar entonces con el Chino Álvaro Recoba, que vino a comer a la cocina de Kesman. O sea que si algún día llego a tener un restaurante y llego a ver que venís con tu familia a disfrutar, y obvio, así. Y voy a ir, vaya a decir, oh, me acuerdo que ya ve que se ve que le cociné bien. Porque hoy te digo la verdad. Salud. Salud. Muchas igual, gracias por estar, igual, Chino. Igual. Gracias a vos por la invitación. Probá eso, te lo pido, por favor. Acá tenés. Voy a probar un poquito, pero no soy. No, aparte estás manejando. Yo la tengo clara. Acá tenemos el queso rallado artesano, queso, ¿eh? Y como te gusta a vos, como me gusta a mí, en hebra. Bien.
Dale para adelante. Le ponemos un poquito también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo le puse un poquitito a la salsa porque es un poquito el estilo de la cocina de Kesma, ¿no? Cambiar un poco las recetas, hacerlas tradicionales, como tiene que ser. Ir hasta ahí. A ver, vamos a ponerle un poquito de queso rallado artesano a nuestra pasta. ¿Cómo está? No sé. ¡Probá! Sí, estoy repiqueteando para A ver, atacarlo. Te quiero ver. Bueno. Acá tenés unos pancitos también espectaculares. Muy bien. Tenemos por acá nuestro exquisito vino. ¿Vos sabés que yo con esto? Acá, así. Sí. Para la foto me quedo. A ver cómo quedó la pasta. Te pido que la elogies o la critiques. Un fenómeno. Un fenómeno. ¿Te gustó? Muy bien. ¿En serio? Muy bien, te juro. Muy rica. Qué bueno. Muy rica, ¿verdad? Me pongo contento. Estaba un poco preocupado. ¿Sabes cuánto hacía que no hacía pasta casera? Como 8 años. Igual te voy a decir una cosa, Martín. Sí. Si no está rica, no te lo voy a decir, así que no te preocupes. No, pero yo te juro por Dios que está riquísima. Qué grande. No, de verdad. Rica, sí. Rica aparte. Muy bien. Buena, ¿no? Bien hechita. Sí, muy bien. Chino, ¿estás con algún emprendimiento deportivo? Porque uno se preguntaba, ¿no? ¿Qué va a hacer el chino cuando se retire? ¿Técnico, empresario, o sea, manager de jugadores? Y no te tiraste para ninguno de esos lados. Todavía no. A ver. Digamos que hay muchas cosas que nos van de la mano, ¿viste? O sea, si uno quiere tener jugadores, no puede ser dirigente técnico de un club. Ni tampoco técnico. No puede ser entrenador. Entonces, la verdad, este impasse que hice con el fútbol, que fue que hasta el día de hoy estoy, digo, no tengo ninguna vinculación con el fútbol. Sí, déjame hacer un stop porque el chino se iba a presentar como dirigente nacional y lo vetaron. Claro. La verdad, lo vetaron, fue así, quedó dolido con la situación. Sí, pero está voy a volver. Voy a volver y sé que voy a intentar por lo menos. ¿Qué pasa? Yo tengo debilidad por enseñar, ¿viste? A mí me encanta enseñar. Me gusta, me gusta. ¿Me entendés? Me gusta enseñar. Pero ¿qué pasa? No me gusta enseñar a los jugadores que ya están hechos. Que ya tienen los vicios del jugador. ¿Viste? Que es difícil de cambiar. ¿Entendés? Entonces, mi idea es, o era, y la verdad ahora estoy viendo la posibilidad de hacer un complejo deportivo. Complejo deportivo. Para hacer escuela de fútbol. Obvio que haciendo un complejo. Buen nivel. Importante, claro, importante. Primer nivel. De primer nivel, intentando por lo menos hacerlo de primer nivel. Sí. Y eso me llama. ¿Tenés eso un pro que, con todo lo que aprendiste en Europa? Claro, pero aparte de eso, viste, yo digo, nos pasa a todos, viste, digo, vos, en el body fútbol, los niños arrancan a jugar al body fútbol, ¿no? Y siguen, y salen jugadores, viste, que uruguayos salen, somos poquitos y siguen saliendo. Y las canchas de body fútbol, el 99,9% son malas, no están bien. Entonces, no hay pasto. Claro, no hay pasto. Entonces digo, ¿por qué no tratamos de como se ha tratado de hacer, viste? Hacer algunas canchas sintéticas en algún lugar. Y mi objetivo es ese, viste, hacer canchas sintéticas en el complejo, que sean sintéticas. Si son dos, mejor de 11, si es una, dos de 11, pero y ahí sí poder enseñarle realmente a un niño a parar la pelota y a jugar. Cosa que se faltan pueden fundamentos, ¿no? Porque digo, el futbolista nace con una base que es la de todo, la del baby fútbol. O sea, vos fíjate, nosotros tenemos algo que es el ADN nuestro. Sí. Que el vos, potrero. A ver, vos vas a Japón, ¿está? Vos vas a Japón y a China y vos ves a los jugadores japoneses y a los chinos que ellos paran de derecha, pasan de izquierda. Paran de izquierda, pasan de derecha. Claro, arrancaron a los 4 años, clase, en canchas que son divinas. Claro, pero llega un momento que ese ADN que tenemos nosotros, de jugador de fútbol, del jugador de la raza nuestra uruguaya, ese plus que por algo, digo, nosotros siendo poquitos, llegamos donde llegamos, hacemos lo que hacemos, tenemos jugadores donde tenemos, y por eso esa historia futbolística, que eso es lo que nos diferencia de otros países, ¿no? Vos imagínate si nosotros pudiéramos lograr, no te digo hacer igual que los chinos, que los japoneses o que los que sean, pero lograr Mejorar infraestructura para que ya de chiquitos los niños empiecen a claro, que tengan los elementos. Claro, yo creo que muchas veces acá no se hace porque muchas veces somos bastante cómodos de decir, bueno, pero si igual salen los jugadores, ¿qué necesidad tenemos de hacer algo mejor? Si igual de esta manera salen, porque me ha pasado a mí escuchar decir eso, ¿me entiendes? No, pero si igual salen los jugadores. Entonces, viste, eso es como que es muy diminutivo. Para el potencial, claro, que tenemos el jugador de fútbol. Porque, como te digo,
Y como vos sabés, como todo niño uruguayo, todos hemos jugado al baby fútbol y bueno, habían veces que ibas a jugar y te tirabas al pasto en algunas canchas porque tenían pasto y claro, acostumbrado a la tierra, vidrio, la punta del vidrio para afuera y eran esas las canchas. Y de ahí salen los jugadores, imagínate si tuvieran las teniéndole la posibilidad de hacerles algo para que ellos mejoren. Que ese para mí es lo que voy a tratar de hacerlo, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que te gusta esta camisa? Sí. Está buena, ¿no? Me viste la Dolfina, me. ¿Qué te parece? Conocé el verdadero Polo Lifestyle. La Dolfina combina prendas simples y finas con auténticos diseños inspirados en los valores más genuinos del polo. Puedes encontrar la Dolfina en Montevideo Shopping, Punta Carreta Shopping y Punta Shopping. Las mejores pilchas las tiene la Dolfina. ¿Te gustó la pasta? Me gustó, sí, me estás hablando demasiado. Te estoy hablando demasiado, sí. No te quiero hacer comer la pasta fría. No, lo que pasa es que me estás hablando y digo, me va a hacer una pregunta, no puedo comer porque no puedo... No, yo quiero que comas porque voy a hacer ahora el preámbulo. Yo prefiero comer frío y que vos lo disfrutes. El preámbulo este año se dio una situación muy especial para la familia Recoba, que fue el cumpleaños de 15 de Natalí. El chino contaba hace un rato que le gusta cantar, que le gusta la música, que tiene un karaoke en la casa y que es un karaoke... para cantar y para seguir aprendiendo, evolucionar, ¿no? Sí, sí. El chino se animó ahí en la fiesta de Natalie a hacer un tema, ¿cantaste? Sí, cantamos. Fuimos a un estudio de grabación ahí con mi hermano. Y yo, claro, mi hermano... A ver, ¿para qué es aquello que sale ahí en la pantalla? Eso es lo que hicimos. Eso es lo que vio mi hija en el cumpleaños. Ahí éramos nosotros. Ahí era yo cantando. Vamos a escucharlo y me lo contás. Lo escuchamos. Cansancios y alegrías, yo te esperé. Un angelito que del cielo me enviaron, que iluminara mi razón de ser. Mi corazón acelerado de la emoción. Es robada la canción. Cuando en mis brazos la con ternura, yo te abracé. Mi hermosa niña, mi princesa nada, eres aquella por la que soñé. En las noches no dormías esperándome. La verdad es que sí. Yo te vi cantando cuando jugabas en el Inter. ¿Cómo le decía la canción de Ámala? Ahí está. Pasa Inter. Ahí te dieron un papel protagónico, ¿eh? Y lo que pasa es que ahí yo ya había arrancado con karaoke. Y claro, los demás no cantaban nada. El único que cantaba era Zanetti, que cantaba bien, pero aparte se creía que era Ramazzotti. Claro, que era Ramazzotti, ¿viste? Entonces, él era la voz. Y empezaron a jugar, no, que el chino sabe cantar. Y digo, no, yo no canto. No, aparte me... Tímido. No, que sabe cantar. Y bueno, me metieron para adentro y está. ¿Pero tímido o no? No, pero no me gustaba ir acá. O sea, no me. Está. Era más guacho. Hoy en día lo hacía con otra carpeta. El otro día también salías en un karaoke en Punta del Este cantando. Sí, ahí también. Ahí te cantaron. Ahí ya me largué. Un día fui a visitar al Tony que estaba cuando estaba en Albacete. En España. Sí, en España. Y fuimos a un bingo. El bingo, ¿viste ese bingo? Y de ahí nos fuimos a un karaoke. Estaba de Cabeza Salazar, Horacio, un amigo del Tony, ahí fuimos con mi señora y no me acuerdo si era el cumpleaños de la señora de Tony. Y terminamos en un karaoke cantando. ¿El Tony cantó también? No, el Tony no, menos 20. Y ahí me dio mucha vergüenza, ¿viste? Ahí me dio mucha vergüenza. Porque, ¿en España? Claro, ahí me dio vergüenza. ¿Te has conocido igual? No, pero no por eso, porque está. Hoy cuando fuimos ahí, que decías vos que fui al karaoke ahí en Punta del Este, Pisa Sin. Hello, la verdad. No te digo que haya sido un fenómeno, pero... Anduviste no, bien. No, cantaba, bueno, dámelo. Y, sí, viste que no puedes hacer nada acá prácticamente. Sí. En todos lados, ¿sabes algo? Me parece. Pero bueno, está, no me molestaba. Ya como más suelto, ¿entendés? Mucho más suelto. Che, chino, te voy a hablar un poquitito de fútbol ahora. ¿Cuál fue tu mayor logro y cuál fue tu materia pendiente? Y lo que pasa es que... Polos opuestos, ¿no? Y el mayor logro, yo creo que, y mirá lo que te voy a decir, yo creo que mirando para atrás, mirándome cuando tenía 20 años y hoy que tengo 40 y haber mantenido la familia. Claro. Misma novia. Siempre. Lo mismo. Lo mismo. Yo creo que de logros futbolísticos son eso. O sea, porque la vida nuestra es complicada. Es muy, muy difícil. Vos sabés que es difícil. Tenés que armar las valijas. Claro, ¿viste? Arrancar. Y bueno, y me tocó. Vámonos a Grecia cuando... Y yo vamos. No sabía. Bueno, vamos. Llegamos a Grecia, poné ya con los nenes.
De Milán a Venecia. Claro, y bueno, de Milán a Venecia fue de un día para el otro. Por eso. Yo no estaba jugando en el Inter, era el extracomunitario que no podía jugar. El lunes me llaman de Venecia. Venite. Estábamos, yo ahí no tenía hijo todavía. Me dice, vamos. En el auto nos subimos y nos fuimos a Venecia. Después estaba, fuimos, arreglé y nos quedamos. Y en su momento acá, estando acá, me llamaron para ir a, no sé, a la India, a China, vamos. Sí. Y mi familia acompaña, ¿no? Sí, entonces claro. Digo, eso, mantener eso como logros, viste, porque después logros futbolísticos, y bueno, los logros se logran si vos entra la pelota, si no entra no lo lográs. O sea, me tocó llegar a una semifinal de Champions, no siempre cuento, es raro porque es gracioso lo que nos pasó. Perdemos la semifinal, quedamos afuera contra el Milan, el derbi. Pero ¿qué pasa? Era el derbi, empatamos los dos partidos, 0-0 y 1-1. ¿Tá? Lo que pasa es que el gol de visitante, haber empatado 1-1 en la cancha nuestra, que en realidad es la misma cancha, porque los dos partidos se juegan en la misma cancha, ¿entendés? Claro. Sí, Giuseppe Meazza y San Siro es el mismo. Claro, ponele que, no sé, que hubiese tocado al revés, que hubiésemos sido local en la anterior y ganado, y pasábamos nosotros. Sí. Entonces, como que viste, el fútbol te da eso que. Te da y te quita. Te da y te quita y dependés de muchas cosas, ¿me entendés? Como te dije, si entra, si no entra. Entonces, te da satisfacciones futbolísticamente muchísimas. Y de esto que vamos a ver ahora, ¿qué me decís? Mirá la pantalla. No, esto después, fue. Yo después te voy a contar algo. Sí, yo también te voy a contar algo. Nada, mirá, mentira. Estaba afuera, en el palco, sí. Me toco un móvil y me soplan y me dicen, terminó. El partido terminó. Sí, ya sé. Y yo dije, sí, terminó el partido, pues yo estoy afuera, no puedo ver lo que pasa adentro. Y cuando haces el gol, o sea, a mí el resultado no me importaba. No soy ni claro, de uno, no, ni pero de vos estabas comentando. Claro, pero. Mirá que lo vi. Es como estar así de espalda y hablar de lo que pasa en el ANAFE en Utah. Si no estoy viendo, ¿qué puedo decir? Claro. Entonces, largué que había terminado porque me dijeron que había terminado. Y cuando convertís el gol, no podía ni salir a hacer las compras. Oh, mirá que no sé qué, los hinchas de Nacional, los hinchas de Peñarol. ¿Y vos cómo lo viviste eso? No, esto fue increíble. Esto fue la emoción más grande. Futbolísticamente, sin lugar a dudas, fue la emoción más grande. Porque fue tremendo, ¿me entendés? Digo, para un lado, para el otro, para como lo mires, digo. O sea, ¿qué puedes pedir a nivel local, jugando en tu país, en el clásico, y te toca, yo qué sé, esto, el tiro libre en la hora, y aparte lo diste vuelta en 3-4 minutos, hace dos goles? A nivel local, como digo, a nivel internacional, es obvio que hay un millón de cosas más, pero a nivel local, creo que esto es lo máximo. No hay, no sé qué hay, qué puede haber. Otra cosa, decime, porque no, capaz que es lo mismo, pero una final, que se dé, pero nunca había pasado, ponele, ¿no? Que, sobre todo que hayan sido dos goles uno tras el otro, ¿entendés? La verdad, ya no sabés qué hacer. Fue algo tremendo. Vos me dijiste, fue tremendo. Te gusta hacer asado, me dijiste. Sí. Te voy a hacer un regalo, Chino. Te voy a hacer dos regalos, porque ya que te gusta el asado, vení conmigo porque esto es espectacular. Quédate acá un ratito porque yo voy a buscar... Dos regalos te voy a hacer, porque la verdad que... Yo voy a seguir comiendo otro poquito, porque... Por favor. Si no, parece que no me hubiese gustado. ¿Viste? Claro, mira, vamos a agarrar acá un Tanat Roble de Traversa. Este es mi vino favorito, la verdad. El Traversa es el vino favorito. Elegimos nosotros tener a Traversa aquí con nosotros, y ellos nos han dirigido a nosotros también para mostrar estos vinazos. Te quiero regalar el vino Tanat Reserva y esta maravilla que hace Pedrito de Arte Velando. Yo no soy, a ver, te digo, yo no soy experto en vino, viste, te lo decía, no soy experto, pero si, o sea, tomo Tanat Roble, ahora que me decís Tanat Roble. No sé, probalo y llamame. Amigos, por un amigo mío, por Juancito Lagorio. Le voy a mandar un beso grande a Gabriel de Traversa, Gabriel Traversa y a toda la familia que nos están apoyando aquí con los mejores vinos uruguayos. Muchas gracias. Y la verdad que han ganado premios por todas partes del mundo. Y esta maravilla también... Para el asado de Arte Velando, con el loguito de la cocina de Esto que. Está buenísimo. ¿Qué te parece? Esto está, me encanta. Che, ¿pasaste bien, Chino? La verdad que sí. La verdad que sí, espectacular. ¿Y la Morphy? Exquisito. Me quedé corto, mirá que acá hay más, ¿eh? No. Después te arreglás con ellos. O sea, no, a ver, sinceramente no es fácil comer y estar haciendo una. Claro. Hablar, es difícil, la verdad. Es difícil. Es difícil. Lo que sí, que estaba riquísimo, te puedo asegurar que estaba rico. Así que bueno, está. Para mí fue un placer, de verdad. Para mí también. Es un placer venir acá. Bueno, se posticipó un poco por un tema. La semana pasada no podía venir por un tema de igual, físico. Al estar on demand en Tiempo TV, lo ves cuando querés. Eso es verdad. Eso es lo mejor. Eso es verdad. La verdad eso que es verdad. Sí. Chino,
espectacular recibirte. Para mí, yo siempre digo la lo verdad, mismo. El fútbol tiene la posibilidad de darte el conocer gente con un talento bárbaro, pero el talento es el que ves por la tele cuando claro, jugás. Sí, sí, eso sí. Estas son las cosas que verdaderamente premia la profesión. Bueno, te mando, te agradezco, te pido por favor le mandes un beso grande a Raúl, al Flaco, que lo quiero mucho, tu viejo, tu hermano. ¿Cómo no? A Jere, que le vislumbramos un gran futuro. O sea, yo qué sé, nosotros, viste, vos estás por un lado, yo estoy por el otro. Claro. Pero, viste, siempre tenés un poco más de afinidad con alguno. Siempre. Es así. Sí, entonces, sí. Vos sos uno de los que, digamos, yo, tu viejo también, porque es como vos decís, viste. Muchas veces se le puede cuestionar al jugador muchas cosas, ¿viste? Pero la cancha para adentro. Pero la cancha, no. Claro, para afuera yo creo que es otra cosa y ustedes han sabido, me parece a mí, mantener eso que son, más allá de que muchos dicen, sí, no sé qué, pero son códigos, ¿viste? Que quieras o no, la gente lo valora, claro. ¿Me entendés? Digo, no por nada, pero a ver, para mí es un placer venir, vos me has llamado. Mil muchas veces para hacer notas. Tenemos un amigo, aparte tengo un amigo que no va a ninguna nota, que es el Tony, que ya me dijo que iba a venir aparte. Sí, iba a venir aquí así también. Que imagínate, digo, viene, hoy justo hablando con él, viene por eso, por ese motivo. Capaz que era otro, muchas capaz gracias. Que no venía, así que. Muchas gracias. No es que lo estoy comprometiendo, me dijo eso, capaz que no viene, después no, culpa no. De él, ¿eh? Igual va a venir, lo vamos a tener. Seguro que va a venir, seguro. Próximo sábado, mediodía. Seguimos con la cocina de Quesma. Entonces, vamos a terminar el plato con el Chino. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la pantalla de Tiempo TV, en todas las redes sociales. Un abrazo, ¿eh? Salud. Gracias por estar.